servidor que les habla tiene una modestísima propuesta que hacer. Por favor, no se contemplen las manifestaciones convocadas por una quincena de organizaciones ecologistas para el próximo sábado en el primer combate entre Gog y Magog, es decir, el Armagedón. Por un lado está un gobierno democrático que sustenta una mayoría parlamentaria salida de unas elecciones celebradas hace menos de un año. Por el otro, un grupo de organizaciones y sin duda muchos ciudadanos que ejercitarán su derecho constitucional a la manifestación, criticando duramente un modelo turístico que consideran responsable de las principales patologías sociales, económicas, ecológicas y culturales que padece Canarias. No es el oscuro fin de este mundo ni el resplandeciente principio de otro. Y sobre todo, aquí no hay un choque de legitimidades de ningún tipo, aunque las intoxicaciones ideológicas de algunos o el desprecio fachendoso de otros pretendan lo contrario. En cambio, lo que puede haber es el inicio incierto y dubitativo todavía de un movimiento social en Canarias de raíces ecológicas y medioambientalistas, con una intensa vinculación emocional al territorio. Una defensa de lo nuestro amenazado, la defensa, o mejor dicho, la amenaza a un paraje natural o un ecosistema, se convierte en una amenaza a la isla, y la amenaza a la isla es una amenaza directa y explícita a nuestro futuro como ciudadanos y como pueblo. Un futuro en el que los canarios progresan gracias al turismo, pero en el que terminan convirtiéndose en turistas en su propia tierra, como señaló el gran Fernando Esteves. Me parece a mí que los convocantes no pueden exigir que el gobierno desarrolle al dictado sus propuestas, y me parece también que el gobierno no puede escuchar las manifas con una sonrisa condescendiente encerrado en su versallesca grandeza, sino entender que el diálogo social está a punto de multiplicarse y en pocos años deberá construirse una nueva gobernanza. Cambiar el turismo es cambiarlo todo en Canarias, y eso solo se hace con ideas, determinación política y una amplia mayoría social.